El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo Jesús dice: No son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Jesús es quien toma la iniciativa. Como dice el Papa Francisco, él primerea. Es Jesús quien nos ha elegido. Y Jesús no se equivoca. Jesús eligió a Judas. Todos sabemos cómo terminó Judas. Judas no fue fiel al Señor. Jesús no se equivocó. El problema es que Judas no perseveró, no acogió la gracia de Cristo. Pero así como hubo un Judas, hubo un San Matías. ¿Quién reemplazó a Judas? San Matías. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Matías. Y hemos escuchado en la primera lectura cómo los apóstoles, los 11, porque ya Judas se había ahorcado, se ponen en oración para elegir a aquel que va a reemplazar a Judas. Y hay una condición muy importante: aquel que reemplace a Judas tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo. Es decir, debe haber tenido un encuentro con Cristo resucitado. Matías tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Por eso va a predicar, va a proclamar un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Porque tuvo un encuentro con un Cristo vivo. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Porque tú también eres apóstol. Si tú tienes un encuentro con un Cristo vivo, y ese Cristo vivo está sobre todo en la Eucaristía, vas a ser apostolado. Queridos hermanos, yo quisiera hoy remarcar sobre todo la importancia de la fidelidad.
Tenemos que ser como San Matías, fieles hasta la muerte, no como Judas. Y para vivir la fidelidad, la perseverancia hasta la muerte, tres palabras: docilidad, ascesis y humildad. Vamos a explicar brevemente estas tres palabras para ser fieles hasta la muerte. Lo primero es la docilidad, docilidad al Espíritu Santo. Matías fue dócil al Espíritu Santo, se dejó llevar por el Espíritu Santo, no puso obstáculos al Espíritu Santo. Todos los días invoca al Espíritu Santo y sé dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. No pongas obstáculos al Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu Santo y serás fiel hasta la muerte como San Matías. Es lo primero, la docilidad al Espíritu Santo. La segunda palabra que les he dicho es la palabra ascesis. Padre Carlos, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es la ascesis? Ascesis es una palabra griega que significa esfuerzo. Por eso se habla de la ascesis cristiana. ¿Qué significa ascesis? Esfuerzo. Hay que esforzarse para ser fieles hasta la muerte. Tenemos que esforzarnos. El relajo lleva al abismo. San Matías tuvo que esforzarse. Todos los apóstoles tuvieron que esforzarse. Fueron perseguidos. Tenemos que esforzarnos todos los días. Por ejemplo, hay que hacer el esfuerzo de rezar todos los días. Es un esfuerzo. A veces no hay ganas. Seamos honestos. A veces no hay ganas. Tenemos que esforzarnos. Un famoso pianista que se llamaba Liszt decía lo siguiente: si yo un día dejo de tocar piano, lo noto yo. Si dos días dejo de tocar piano, lo nota mi esposa. Y si tres días dejo de tocar piano, lo nota la gente, el público. Si tú un día dejas de rezar, no vas a funcionar. Si dos días dejas de rezar, lo va a notar aquel que está a tu lado. Y si tres días dejas de rezar, lo va a notar hasta tu mascota, porque vas a estar insoportable. Hermanos, hay que esforzarnos por tratar a Dios todos los días. Hay que esforzarnos, luchar. Y la tercera palabra, con esto ya concluyo, la humildad. Para perseverar hasta la muerte, como San Matías, hay que ser humildes. No somos perfectos, somos pecadores. Y si caemos, ¿qué debemos hacer? Reconoces tu pecado, pides perdón, te confiesas y sigues para adelante. Si no eres humilde, te vas a quedar en el suelo. Por eso, qué importante es la humildad. La humildad hace que yo, aunque sea cojo, voy por el camino, aunque sea cojo. Y todos estamos medio cojos, porque todos somos débiles. Pero el Señor hace maravillas con nosotros cuando hay humildad. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que seamos fieles hasta la muerte, como San Matías. Matías en hebreo significa don del Señor. Matías fue un don del Señor para su iglesia. También nosotros, si somos fieles hasta la muerte, vamos a ser un don del Señor para la iglesia. Que la Virgen nos ayude a ser fieles hasta la muerte, siendo dóciles al Espíritu Santo, luchando todos los días por tratar a Dios y siendo muy humildes. Que así sea. Estamos en el mes de mayo, mes de María nuestra Madre, y todos los días tenemos una breve reflexión sobre nuestra Madre Santísima. Día 15. María, Madre de Misericordia.
María es madre de misericordia, pues de ella nació aquel cuya misericordia es infinita. Nos hace bien contemplar siempre la misericordia que brota del corazón de Jesús. Basta leer con atención los cuatro evangelios para convencernos de que Jesús siempre perdona y quiere nuestra conversión. Él no quiere que nadie se pierda. Y María es canal de misericordia, pues ella está constantemente intercediendo por nosotros, sus hijos, para que abramos nuestro corazón al perdón que el Señor nos ofrece gratuitamente. Propósito: meditar constantemente en la misericordia que tiene María con nosotros. Consagración a María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús nos dice: no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Y Jesús no se equivoca. Jesús llamó a Judas, y Judas no fue fiel, no acogió la gracia que brotaba del corazón de Jesús. Pero así como hubo un Judas, hubo un San Matías. Matías fue fiel hasta la muerte. Matías acogió la gracia. Tres palabras para ser fieles hasta la muerte: docilidad, ascesis y humildad. Docilidad al Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu Santo, no pongas obstáculos al Espíritu Santo. Ascesis, que significa lucha, esfuerzo, hay que luchar todos los días por ser fieles. Lucha todos los días para sacar unos minutos de oración, por ejemplo, lúchala. Así como luchas para cosas que no tienen relevancia, lucha para cosas que tienen valor de eternidad. Y la humildad. Podemos caer, no somos perfectos. Con humildad acogemos la mano amorosa de Jesús, que siempre está dispuesto a ayudarnos, y seguimos para adelante. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser como San Matías, fieles a Cristo hasta la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.